Hello, hello. Good morning, everybody. We have Mario and Lenin and Richard and Edwin and Suri. Good morning. Good morning, teacher. Hey, guys. So before the test, I'm gonna check up some exercises with you. So in the first part, from 11 to 12, we have unit 2. And in the second part, from 12 to 13 hours, we have unit 3. Okay? So let's begin with unit number 2. Okay? Let me show you something. Let me show you something. Yeah. We got it. Unit number 2. Yes. Number two. Okay, let me show you some exercises that we have for intermediate two. And these are these ones. Chum, chum, chum. Yeah. Can you see the questions? ¿Pueden verlas? Can you see them? Muy pequeño, profe. Una pantalla pequeña. What about now? No. Still no? It's the same. Okay, what about the rest? Can you see that? Sí, de hecho, le puedes hacer zoom tú. Okay, ¿los demás pueden verlo? Sí, sí se ve. Okay, so question number two was arrangements and present continuous. So that is, I'm sorry. Espérame, espérame. Just let me put it again. Just wait a minute. Wait. Unit two. Unit 2, okay. En lo que van llegando sus demás compañeros. Yes, this ones. And this one. Okay. Tests. Okay. Downloads and okay, got it. Entonces voy a compartirlo. Okay. I think it's this one. ¿Ya pueden verlo? Sí, ya se ve. Okay, perfect. So, unit number two was mostly about narrative tenses. So, which mean past tenses, past simple, past continuous, present perfect, and past perfect. ¿Sale? Those four were narrative tenses. And this is a small review. Por ejemplo, la primera tenemos, dice, underline the correct answer, es multiple option. Y tenemos, I, algo, in a plane before, so I'm feeling a bit nervous. ¿Sale? I, in a plane before. Entonces es una experiencia que pasó en el pasado Pasó. y no está especificando cuándo, no dice la fecha, ¿sale? Entonces, ¿qué ocupamos cuando hablamos de un evento en el pasado que no tenemos una fecha específica? Simple past. No es simple past. ¿Qué ocuparemos? It's an event in the past, but it's not specific in the past. Por ejemplo, yo he ido a Tlaxcala. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Nope. No idea. It's present perfect. Present perfect is used for something in the past that we don't know when exactly happened.
It's just something that already happened once in an undetermined time. Question number two. Sue in a jazz band when she was 21. This one is very specific. When she was 21. ¿Qué creen que sea? Ahora sí puede ser sin tus papás. No, no, sí, no. Es que ya es un tiempo específico, ¿no? O sea, ya está especificando. Yes, yes. Ahora sí es un tiempo específico, yes. ¿Qué creen que sea? ¿Letter A, B o C? ¿Es la B? Ok, vamos a ver. She has sung in a jazz band. Es present perfect. Pero en este caso no ocupamos present perfect. Porque como dijo Caselín, she was 21 es muy específico. Cuando es muy específico, ocupamos simple past. La respuesta es A. Cuando es muy específico en el pasado, ocupamos simple past. Sang. ¿Sale? Question number three. We first, Tamara, in college in 2010. We were in the same class. ¿Será específico o no? Específico, ¿no? ¿Es como el pasado? Yes, todo está en pasado. Sí, ¿no? Porque está dando una fecha. Yes, exactly right. Yes, we have met. Yes, we first have met. Podría ser, pero nuestros compañeros nos dicen que es algo específico. Entonces, no es la respuesta A. ¿Cuál sería? Es la C. Es la C. We met. We first met Tamara in college. We met Tamara in college. De nuevo, es algo muy específico. Y cuando es muy específico en el tiempo, ocupamos simple past. We first met. Letter C. Antes de seguir avanzando, buenos días, chicos, a los que acaban de llegar. Welcome to the tutoring. We are doing exercise examples. So, we're checking up narrative tenses, los cuatro tiempos que vimos. Simple past, past continuous, present perfect, and past perfect. Son los cuatro de unidad dos. Entonces, vamos con la pregunta cuatro. Sale la pregunta cuatro, dice, James, in the national hockey team for 5 years. But stop after he hurt his back. Se chingó la rodilla. Letter A. Okay, letter A. Jim has played. ¿Por qué creen que sea letter A? Porque dice que él había, bueno, si lo traducimos, decía que él había jugado por 5 años. O sea, okay. Es como, no como que él jugó. Porque él había, bueno, ahí dice, por, bueno, lo podemos poner así por, la, por el tiempo que nos especifica. O sea, ya nos especifica el tiempo. Ok, aparte de que no es un specific time, tiene un period of time. Es un period of time. Aquí dice, for 5 years. For 5 years. That is a specific period of time. And when it's a period of time in the past, we use present perfect. De hecho, ustedes mismos me lo dijeron en el salón. Since and for son palabras que nos van a decir que es present perfect. Aquí tenemos for. ¿Sale? Ese es present perfect. ¿Ok? Question number 5. They, a 4-bedroom house in Wales. They, a 4-bedroom house in Wales. ¿Qué creen que sea? Letter C. Dicen que letter C, they already bought. Este letter C es simple past, pero en la oración no tenemos nada específico. Entonces no es simple past. No es letter Z. ¿Es la A? Ok. ¿Por qué sería la A? Um,
No sé quién dijo la A, pero ¿por qué creen que sea la A? Porque está lo de housing. Ok, es que no. ¿Qué será el housing? Bueno, porque te está diciendo que está, ¿no? O sea, como que especifica, ¿no? Como que sí, está siendo muy específico en dónde pero, está. ¿O? No, pero cuando hablamos de ser específico, no es de espacio, es de tiempo. Uh-huh. Oh, ya. ¿Cuándo será eso? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, para el have used. Ok. Tiene que ver con lo que dijo Suri, pero es todo lo opuesto. Como no está especificando cuándo, la oración no dice cuándo, not specific, sabemos que tiene que ser present perfect, ¿sale? Ahora, muchos ponen B, have bought recently. Pero nosotros tenemos ya una estructura en present perfect, pero es que es para cosas que acaban de pasar hace un momento. ¿Qué palabra nos dice que algo pasó en el pasado hace un momento? Hay una palabra. Just. ¿No? Muy bien, just. Entonces sabíamos que just era una de las estructuras de present perfect. They have just bought a 4-bedroom house in Wales. ¿Sale? Apenitas la acaban de acabar de pagar. Acaban de pagar la última letra. They have just bought it. Hacemos una más y avanzamos. Dice, who, number 6, who, the match on Saturday. Do you know who, the match on Saturday? Is it specific or what? Not specific? Sí, es específico, ¿no? Es específico, ¿no? Yes. So if it is specific, ¿cuál sería? Has won, ¿no? Who has won is present literally. Perfect. Who has literally. Won is present perfect. Ah, es simple who past, won? ¿No? Let us see who won. Let us see who won. Y esta era algo que mencionamos en la clase. La estructura correcta debería de llevar el auxiliar. Did win. Pero esta pregunta es una pregunta informal. Y generalmente esas preguntas no llevan auxiliar. Who won? Who won es la pregunta, ¿sale? ¿Quién ganó? Who won, ¿sale? Entonces, cuidado con eso. A veces la gramática los va a traicionar por la espalda. Vamos con otra parte de esta unidad 2. El vocabulary, que siempre es donde más reprueban. Entonces, el vocabulary de esta unidad fue pictures, movies. Vimos la de Braveheart, la de Kennedy Shooting. Vimos varias de estas películas. Por ejemplo, la number 2, ¿qué creen que sea? El vocabulary de number 2. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Uh-huh. Periodic drama. ¿Cómo, perdón? Ya lo habían dicho, ¿la puedes repetir? Dijo periodic drama, algo así. Periodic drama. Periodic dramas. Ok, no es un periodic, es un period. Voy a escribirlo aquí. Period. Period dramas. Es a period drama. ¿Sale? ¿Sí se ve? Sí. Ok, period dramas. Number 3, ¿qué creen que sea? Biopic. Biopics, yes, biopics. Did you see the biopic of Gandhi's life? Yes. Number 4. Fantastic? I'm sorry? No. ¿Es un trailer psicológico? Okay, how do you say that in English? No lo encuentro. Psychological thriller. Psychological thriller. Aquí thriller lleva doble L, perdón. Thriller. Ahí está, ¿sí lo pueden ver? Yes.
Uh-huh. Okay, psychological thriller, ¿sale? Movies in mental and emotional stress. Number five, he never watches movies because he thinks are already too many stories. Docudrama. Vean, son things that happen like earthquakes, land crashes on the news. Documental? No. A disaster movie? Yes, a disaster movie. Yes. Disaster movies. Yes. Correct. So, como earthquakes, como tsunamis, como tornadoes. Prue often watches. She likes to try and solve murders. Empieza con MM. Mysteries, yes. Mysteries. She likes to watch mysteries. ¿Sale? Mysteries movies. Okay, ese fue el vocabulario de unit number two. Luego, algo que venía aquí eran las prepositions, ¿sale? Eso les cuesta mucho en prepositions. Entonces, en esta unidad, por ejemplo, tenemos este texto. Dice, I was in France on business. I met an old school friend, Pierre Chance. ¿Qué preposición va ahí? ¿Por qué han estado estudiando ahorita, verdad? Ahí encerradotes con su libro de internet. Estudie y estudie, profe. By chance. By chance, correct. By chance. ¿Sale? Randomly, by chance. It was great to see him, but it was a bit in a hurry. It was a bit in a hurry. ¿Cómo le dirían a alguien? Ah, es que ando on in a hurry. La expresión es in a hurry. Okay, hay que repasar esas prepositions, ¿sale? También son parte de unidad 2. Algo más que viene en unidad 2 es function, ¿sale? Entonces, ahí en function eran frases que tenían que ver con history, ¿no? Lo que les recomiendo en functions que vimos en esta unidad era esos ejercicios que hicimos para darle hilación a una historia, ¿no? ¿Cómo reconocemos que es el inicio? ¿Cómo reconocemos que va después? Tienen que fijarse mucho en los detalles del texto, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? En el tiempo en el que están. Si es simple past, si es present perfect, si es past perfect, ¿sale? Eso era el function de esta unidad, los cuatro tiempos narrativos. Algo que vimos en el salón fue el video de estos amigos ingleses, en donde ponían la diferencia entre say and tell, ¿se acuerdan? Uh-huh. Entonces dijimos que say no requería un interlocutor, no requería otra persona, y tell requería un mensaje, ¿sale? Tell siempre necesitaba un objeto. Pues, por ejemplo, la primera dice, when you say hello, you should smile. If that starts as the same joke he told us last week, please stall him. ¿Qué creen que vaya ahí? Tell or say? Cuando hablamos de jokes. Tell. Muy bien, tell. Tell. If that starts telling us. Number three, the best time to a scary story is at night. ¿Qué creen que sea? Tell or say? Say, ¿no? Say. Tell. Tell a story. Oh, yes. Sí. Tell a story. Tell a story. Number four, when say. Say. Es que la persona. Say. Says. Say. Says. Muy bien, says. No es seis, ¿sale? Says. ¿Ok? Y eso, mis amigos, es unidad 2. Vamos a saltar con unidad 3. Chan, 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 chan. Dicho, ¿sí? Una pregunta. Claro. Claro, le escucho, Adán. Ah, sí.
respecto a lo de tell y says, ¿va a depender del contexto cómo se conjuga? No, recuerden que vimos muchos ejemplos. La regla general es que necesita una cosa y una persona para decir tell. Por ejemplo, tell my mom a story. Tell my friend a joke. Tell my family a lie. Esas dos, una cosa y una persona, son necesarias para tell. Del otro lado, para say, solamente necesita la cosa, no necesita un público. Por ejemplo, say something. Say what you mean. Say a, I don't know, say a refrain o say a phrase. No estoy diciendo a quién va dirigido, ¿sale? Okay. Entonces vamos con unit number three. Que unit number three para ustedes fue... Chan, 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 chan. Unit number three. Okay, aquí está unit number three. Okay. Unit number three, creo que para ustedes era future o era nature. Era future. Future. Oh, yeah, era de future, ¿no? Hablamos de planning, hablamos de organizing. Predictions. Yes. Ok. Entonces vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Me dicen si lo pueden ver. Ya se ve, teacher. Perfect. So, in this instruction, we have the two different futures. Sale de todos los futuros en inglés. Esta unidad se enfocó en tres, ¿sale? Los primeros dos se parecen mucho, que es going to y present continuous. Y el tercero es un futuro para predicciones, will, ¿sale? Esos son como que los principales. Sí vimos may and might, sí vimos could, que son possibilities, ¿sale? Probabilities. Pero estos tres que mencioné al inicio, going to, present continuous y will, son futuros que hablan de cierta seguridad, cierto nivel de seguridad, ¿sale? Entonces, en la primera, por ejemplo, tenemos, ya está la respuesta, dice, I am having a party tonight. Do you want to come? ¿Por qué creen que ocupamos I am having y no pusimos I will have? Porque involucra porque... Ok, esa es una razón. Porque involucra más personas, yes. Y porque esto es un arrangement. Es un plan del futuro, es un arrangement. ¿Sale? Esas son las dos razones por las que ocupamos present continuous. Porque es un plan o una invitación para otras personas, correct. Y porque también es algo que ya arreglamos. Es algo que está en nuestra agenda, ¿sale? Vamos a ver si pueden hacerlo. La persona dice, I love to. What time is it going? O what time it might start? What time? Might. Ok. Might podría ser una respuesta si no estuviéramos seguros de que va a haber pachanga. Podría. Pero si ya el compa me está invitando, es porque de seguro sí va a haber, ¿no? It's going, ¿no? It's going to, sí, it's going to, ¿sale? Cuidado con esas. Hablamos de might cuando sea muy poco probable, ¿sale? 35%. Pero digo, si este cuate me está invitando a la fiesta, es porque de seguro mínimo va a haber fiesta, ¿no? ¿Ok? Vamos con number two. Number two dice Mel, así se llama esta persona. Mel will travels or Mel is traveling around Italy for the next month para contagiarse de coronavirus. Will travel. ¿Por qué cree que sea will travel? ¿Por qué tiene fecha? ¿Y por qué es en el futuro? No escuché porque el perrito se oyó mucho. Otra vez, por favor. Ah, que ya es seguro que lo va a hacer, entonces ya es como un plan que ya tiene. O sea, ya no tiene. ¿Cómo sabemos que es seguro?
Porque es porque está diciendo que es tomorrow, o sea, que sí va a pasar, pero para mañana. Entonces no es tan seguro. No, sí, seguro. Mel will travel around Italy for work next month. O sea, dice que ya el siguiente mes. Ajá. Entonces, pues ya supongo que... Pues es como que si... Pero porque está en pregunta, entonces, ¿no es seguro? No, no es una pregunta. A lo mejor está leyéndolo el de arriba, Suri. Es este de aquí, mire, es este de acá. Ah, perdón. El segundo. Vamos con lo que dice Caselín. Caselín dice que, porque dice for the next month, es muy seguro. Pero eso no dice nada de que el plan sea seguro. Eso nada más nos da la fecha. Y ni es más, ni siquiera nos dice cuándo. Nada más nos dice next month, si amanecemos para mayo, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con seguridad. Nada más nos está diciendo probablemente el siguiente mes. Lo que sí dice, ¿sale? Es que es un plan que involucra a toda la oficina o solamente a Mel. Solo a Mel. Solo a Mel. Solo a Mel. Entonces debería de ser un arrangement, algo que está en la agenda de Mel. ¿Sale? Mel is traveling. Mel is traveling. ¿Ok? Ese es un arrangement, present continuous. ¿Sale? Vamos con la segunda. La otra persona que está ahí escuchando dice, might she go to or will she visit Rome? ¿Sería might she? Es súper, súper raro. Este es un consejo que les doy. Es súper, súper raro que alguien pregunte. Una pregunta. ¿Irá a visitar Roma con might, ¿sale? En realidad, es como una cadena de seguridad. Bueno, si yo aseguro, si yo supongo que ella va a ir, entonces es una seguridad. Y si es una seguridad, entonces le voy a preguntar, ¿va a ir a Roma? ¿Irá a Roma? Como la cláusula anterior en mi lógica es que sí va a ir. Si ella va, entonces pregunto, ¿irá a Roma? Entonces ahí sí ocupamos will. Porque en mi mente... pues estoy pensando, si va a Roma, pues le voy a preguntar si va a esta ciudad, ¿no? Si va a Italia, perdón. Está un poco raro y el consejo que yo les doy aquí es que might she go es una pregunta súper, súper rara, ¿eh? Para preguntar una possibility en un viaje. Es como si preguntaras, ¿acaso de pura casualidad, chance y de puro churro vas a ir a Roma? Es muy raro preguntar eso, ¿no? La gente pregunta, ¿a poco va a ser a Roma? ¿Sale? Entonces, ahí es un poco de lógica y de uso del inglés. Vamos con el siguiente. Dice, yes, I think she's staying or I think she won't stay. Está fácil. ¿Es staying? Ok, she's staying. Para empezar, porque la oración es affirmative, ¿no? Dice, yes, she is staying. ¿Sale? Es affirmative. Aparte, ¿por qué solo la incluye a ella? No, aquí no tiene nada que ver si incluye a alguien más. Es porque la otra opción es negativa y la oración no es negativa. Uh-huh. Ah, es cierto. Ok. Una más. Number three dice, what are you going to or what are you will to do tomorrow? What are you going to? What are you going to? Muy bien. Porque es un plan de mí, para mí, ¿no? Es un plan que dice, pues, ¿qué vas a hacer mañana tú? Ahí, por ejemplo, Armando Leiva nos dice que no nos puede escuchar. Le voy a escribir a Armando. Púchele en mute. Es su dispositivo. Ya, sale. Y la otra persona le contesta, I might not do anything. I'm going to do anything. ¿Qué dicen? Es will. Las opciones no dice will, nada más tenemos dos. I might not o I'm going to do anything. Ah. I'm going, ¿no? Sorry. I'm going to do anything. Might not. I might not.
I might not. ¿Sale? No se puede decir I'm going to do anything. Suena como contrario, ¿no? I'm going to do anything. Voy a hacer nada. Pues no, no tiene sentido, ¿no? Ok. Entonces ya nos quedan 9 minutos para para que se cierre Zoom. Vamos a hacer uno más. En este, por ejemplo, este en el 3, perdón, en el tercero. Acá está, en el 3. Vocabulary. El vocabulary de esta unidad tenía que ver con planning, ¿sale? Entonces, la primera palabra que venía nueva en esta unidad era wisely. Wisely. That means with your brain, ¿no? Wisely. Cuando lo hacen sabiamente. Como cuando escogieron su carrera. Wisely. ¿Sale? Luego, my daughter tends to get algo very easily when doing her homework. ¿Qué creen que sea ahí? ¿Qué le pasa a los niños cuando ven un video de más de 7 minutos? Se les queda grabado. No, se ve que no tiene niños. They get distracted. Se aburren. Yes, they get distracted. Dice, no, mira, una mosca. Y se van. Okay, so they get distracted. Y luego tenemos, she, a lot of time on social networking. En vez del homework, she's Facebooking, and she's Twittering, and she's TikToking. She, how do you say perder tiempo? Lose time. Lose time. Waste. Muy bien. Waste. She wastes time. Waste. She wastes time. Porque es tercera persona. She wastes time. Okay, number 3. I tend to do things of a time so that I always meet the set of a project. ¿Cómo decimos adelantarse? I do things ahead. Ahead. Muy bien. I do things ahead. So, I always meet the... Esta es una frase. Meet the... How do you say fecha de entrega in Spanish? Well, in English. Meeting? Deadline. Oh. Deadline. The deadline. Meet the deadline es entregar antes de la fecha de entrega. Meet the deadline. ¿Sale? Number 4, antes de que nos corran. When you have a lot of tasks to do, it's best to do them so you complete the most important one first. Priority o algo así? Priorities? Yes. Prioritize. 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 ¿Sale? Como su corazón de él o de ella. Prioritize. ¿Con Z? Yes, es con Z. Okay. Prioritize. Yes. Okay. Sale. Algo más que viene en este en esta unidad es find the mistakes, por ejemplo. Aquí en la oración número 1, la que voy a subrayar, por ejemplo, esta de acá. Ahí está. Esa de ahí dice, I think the way we work will change a lot in the next 10 years. Y la palabra extra fue time. Vamos a ver si pueden decirme cuál es la del number 2. Slow. No, no es low. Está bien, ¿no? No, hay un pequeño error al inicio. Esta palabra de short term en realidad se escribe in the short term. In the short term. Esa es en realidad la frase, ¿sale? In the short term. Va, cuidado con esa frase. Number 3, ¿cuál creen que sea el error? Es un error un poco difícil porque es algo que vimos en básico 1 y básico 2. Yo sé que fue hace años, ¿no?
pero yo sé que pueden recordarlo. Tienen muy buena memoria. ¿The Robots? No creo. The Robots, nope. No es The Robots. Cold, Pay. No, Cold, no. ¿Time? Nope. Va a estar re bueno este examen. Years, muy bien. Years. Lleva una comita. Years time, porque estamos diciendo de un periodo de tiempo. In perhaps 20 to 20 years time. Years time, es un periodo de tiempo. Number four. ¿Qué error creen que tenga? We may all the from the near the future because it's legally the company will tend to reduce. Es number four, Nolasco, number four. Ah, sorry. Results? Nope. Esta está bien. It's correct. ¿En serio? Esta no tiene ningún error. Ahora. Ok. Entonces, ¿hacemos uno más antes de irnos? Por favor. Ok, este está muy bueno. Este es súper, súper bueno. Es order the sentence. Este, por ejemplo. Su madre. Order the sentence. ¿Cómo creen que queda? Nada más dígame la primera palabra y la voy anotando. We. We, muy bien. We. We left. We left at. Okay, we left home. Muy bien. At 7:30. Because concert. We. Because the concert we. Start. Because we. The concert. We. We thought. Muy bien. We stop the concert. The concert. Started. Hey, perfect. Órale, entre todos, yo creo que sí la pueden hacer. Hay que hacer así el examen. Ya. A ver si su internet aguanta, ¿va? Ok, chicos, gracias por la asistencia del día de hoy. Yo sé que estos días han sido muy erráticos, pero prometo que nos vamos a organizar más para que tengan este chance de practicar los ejercicios de las unidades. ¿Sale? Nada más, traten de descansar estas semanas. Regresamos en clases en línea el 20. Repito, el 20 regresamos en clases en líneas. En el TEC, si Buda nos presta la vida, después del 30 estamos de regreso en el TEC. ¿Sale? Ok. Entonces, cuídense, no laman vampiros ni murciélagos, por favor. Hagan ejercicio. See you guys. See you. See you. Bye.